Hola, ¿qué tal, chicos? Van consiguiendo una flauta para ir poco a poco aprendiendo. Si ya tienen una flauta, pues vayan identificando las partes que se compone una flauta, ¿sí? Y la van a dibujar. Se componen tres partes, una, dos y tres, y investigan de cuántas partes se compone y vayan investigando, pues, qué notas son de cada, al presionar cada orificio que he notado. ¿Sale, chicos? Entonces vamos a ver la clase de hoy. Ya canté la canción de Noche de Paz en flauta, en guitarra también. Hoy viernes 4 de ¿cómo se llama? De diciembre. Y pues también pues cantar las Noche de paz, noche de amor. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con nuestra actividad. En nuestra clase pasada vimos que era un pentagrama y sus figuras se dibujan en un pentagrama. Dependiendo de dónde se dibuje la figura, nos va a dar una nota musical. Bien, entonces se quedó en la clase pasada que iban a hacer un pentagrama y con las notas musicales. ¿Sí? Y eso ya lo hicimos. Déjenme ponerles lo que vamos a ver hoy. ¿Sale? Entonces, va a estar fácil la actividad de hoy, aparte de lo de la flauta que van a investigar. Pues hoy, viernes 4, dice, van a copiar este pentagrama en tu cuaderno. O sea, en tu cuaderno van a dibujar cinco líneas. Cinco líneas, la clave de sol, y van a utilizar colores. Colores, ¿sí? De todos los colores que les voy a poner aquí. Y van a dibujar, ¿sí? Siguiendo este pentagrama, de negro no, ¿eh? De dos colores. Por ejemplo, do. Do. La nota de do, este es do. Va a ser de color rojo, ¿sí? La nota de re, está en re, aquí va en el espacio de abajo, de la primera línea abajo, de naranja. La primera línea, mi, amarillo. Primer espacio, fa, verde. Primera línea, sol, azul. Segundo espacio, la, ¿dónde está la? Rosa. ¿Sí? Tercera línea, sí, morado. Tercer espacio, do, rojo. Cuarta línea, re, naranja. Cuarto espacio, mi, amarillo. Quinta línea, fa, verde. Arriba de la quinta línea, sol. ¿Sí? Es que es sol aguda, sol grave, sol aguda. Pero va a ser de color azul. La de rosa y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí están los colores que van a utilizar. El rojo, el azul, el naranja, el rosa, el amarillo, el morado y el verde. ¿Sí? En rojo, do, el azul, el sol. Naranja, re, rosa, la, amarillo, mi, morado, sí, y verde, fa. ¿Sale, chicos? Entonces, es la única tarea que vamos a hacer hoy, viernes, para que descansen un poquito. Está muy sencilla y van a colorear. ¿Sale, chicos? Que estén bien. Cuídense mucho y nos vemos en la tarde. Bye. A ver cómo les quedó su actividad.